el acontecer más importante de la región de Coquimbo, véalo en V Noticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos una nueva jornada informativa. Tenemos hartas noticias que revisar, como por ejemplo que se extiende las vacaciones de invierno para los escolares en todo el país, con diferencia de regiones, y lo vamos a estar comentando más adelante. Vamos a comenzar con el balance regional sobre COVID-19, porque la pandemia sigue y los números han crecido casi al doble en las últimas semanas. Vamos a revisar inmediatamente porque en la región de Coquimbo hay 137.621 casos confirmados como acumulados. Los fallecidos confirmados totales para el día de hoy son 1.400 y los fallecidos sospechosos probables u otros totales 292. Mientras que los fallecidos totales son 1.692 y los casos confirmados como recuperados 133.626. Los casos confirmados por testeo de antígenos son 25.252 y los casos con sospecha de reinfección para la ocasión son 497. Continuamos con el desglose de los casos por comunas. De los 593 casos nuevos detectados para el día de hoy, se dividen y se distribuyen de la siguiente manera: 190 pertenecen a La Serena, 133 son de Coquimbo, 4 de Andacollo. No hay casos nuevos para La Higuera, pero sí para Paihuano, 2 casos nuevos, 7 en Vicuña, 54 en Illapel, 1 en Canela y 16 en Los Vilos. 29 casos nuevos en Salamanca, 90 en Ovalle y 9 en Combarbalá. Montepatria tiene 9 nuevos casos, 5 son de Punitaqui, 4 de Río Hurtado, 3 de otra región y 37 sin notificar. Continuamos ahora viendo cuántos casos son asintomáticos, cuántos con síntomas de estos 593 casos son nuevos. 391 casos son nuevos con síntomas, 165 asintomáticos, 37 reportados por laboratorio y 372 confirmados por testeo de antígeno. 2.220 son los casos activos confirmados para la ocasión y la tasa de incidencia de activos está en 258,5. Revisamos la hospitalización en unidades de cuidados intensivos UCI de pacientes COVID-19. Aumenta un paciente en la región de Coquimbo a 4 y se refleja en el 2,45% del total nacional. A nivel país, 163 pacientes es el total de quienes se encuentran hospitalizados en unidades de cuidados intensivos. Con ventilación mecánica hay 98 pacientes, es decir, el 60,12%, y sin ventilación mecánica 65 pacientes, es decir, el 39,88%. Continuamos revisando ahora la cantidad de testeos PCR que se informaron según laboratorios por región en las últimas 24 horas. Disminuye los exámenes PCR en la región de Coquimbo a 1.169. Como día miércoles, siempre hay baja en la cantidad de PCR informados. 221 son los casos positivos de la jornada y la positividad del día es 18,91%, mientras que la última semana fue de 14,49% debido también a la baja de PCR para el día de hoy. Los exámenes informados a nivel país, 36.491, y los casos positivos a nivel nacional, 5.079. La positividad del día está en 13,92%, mientras que la última semana fue de 13,53%. Vamos a revisar los exámenes de antígenos según región, informados al 13 de junio, y les recordamos y le comentamos una vez más que esto se hace con 48 horas previas. Y el día de hoy hay 372 nuevos casos con este testeo, que se realizaron 2.634 en la región de Coquimbo. Esos fueron los exámenes informados para la región y a nivel país, 34.034. La última información que revisar tiene que ver con las residencias sanitarias informadas por región. Se mantiene solo una en la región de Coquimbo con 50 camas totales, 16 usuarios en residencia y 33 camas disponibles, lo que da una ocupación al 28%. Y a nivel país,
Son 28 las residencias habilitadas, 2.262 camas totales y 889 usuarios en residencia, 964 camas disponibles, lo que da una ocupación al 47%. Eso fue la revisión del balance para la jornada. Y nos vamos con la primera información, que tiene que ver con la segunda etapa del plan policial que se iba a inyectar en la región de Coquimbo, sobre todo en la conurbación de La Serena y Coquimbo. Tiene que ver con mayores fiscalizaciones y orden público en el casco histórico de La Serena, tanto como Coquimbo, que tiene que ver con los vendedores ambulantes y el descontrol que tienen en el centro de las comunas. También, por supuesto, evitar hechos delictuales, y es por eso que el día de ayer arribó hasta nuestra comuna mayor dotación policial, y es lo que vamos a revisar a continuación. Estamos en la segunda etapa de este plan de reforzamiento dinámico, ya que por una parte desde el gobierno nos estamos haciendo cargo de la solución con respuestas de fondo, pero entendemos que tenemos que llegar con señales claras y contundentes en el corto plazo frente a una sensación de inseguridad que va en aumento, que ha sido producto también por una parte de la pandemia y las medidas que no han sido correctas durante los últimos años para poder enfrentar el crimen y el crimen organizado. Hoy podemos poner a disposición de las comunas de La Serena y Coquimbo, que concentran 2/3 de la actividad delictiva, más contingente policial para realizar labores de prevención, de fiscalización, para poder sacar armas de circulación, recuperar vehículos robados, tener una producción policial que aumente más aún de lo que ha sido durante este año, que hemos tenido mayor cantidad de vehículos recuperados, mayor cantidad de personas detenidas, mayor cantidad de fiscalizaciones que en los años anteriores, pero sabemos que esto necesita además una solución de fondo, que es la que estamos trabajando desde el gobierno. A raíz de todos los acontecimientos delictuales que tenemos en la comuna, era tremendamente necesario. Y creo que hoy día, con este contingente que va a estar en distintos lugares haciendo controles, va a ser mucho más efectivo el resultado. Así que, por lo tanto, espero que esto continúe el mayor tiempo posible, para que la gente tenga una sensación diferente, para que la gente vea que se están haciendo esfuerzos y que esos esfuerzos van a dar los resultados que estamos esperando. Así que yo, muy contento, yo le había mandado una carta al presidente solicitando este contingente, llegó antes seguramente de que... Pero es importante cuando uno ve que se está tomando en serio este tema de la delincuencia y que la gente empiece a creer de nuevo de que realmente se está trabajando en beneficio de darle mayor tranquilidad a la población. La verdad es que esto ha crecido muchísimo hoy día, los delitos, y creo que esto va a ayudar a aplacar en gran parte el que se puedan ir disminuyendo. Se inicia una segunda fase a contar de hoy día con un reforzamiento de 25 carabineros que vienen de Santiago, de la Escuela de Suboficiales, y 18 carabineros que son de la área administrativa de esta prefectura de Coquimbo. También extensivo a 7 carabineros más que desde las labores administrativas se van a desplegar diariamente en la comuna de Ovalle. Bueno, estos planes son de naturaleza dinámica, por lo tanto nosotros vamos evaluando de acuerdo a los datos de ocurrencia de delito desde nuestro sistema y también de la información que va entregando la comunidad. Yo creo que es súper importante. Ustedes escuchaban que yo le pedí a los carabineros que siguieran conversando con los vecinos para que supieran del despliegue que se está haciendo y también poder ir rescatando información útil para poder enfocar de mejor manera nuestros servicios. Así que contento de recibir contingente nuevo, nos permite a nosotros reforzar aquellos lugares en que tenemos mayores problemas, porque contar con más recursos humanos precisamente nos permite, digamos, orientar nuestros servicios más allá de los servicios ordinarios que están haciendo los carabineros territoriales que forman parte de esta región. Nos vamos hasta Los Vilos, porque ahí fue donde se certificaron a 15 personas, específicamente cuidadores de personas dependientes en la Escuela de Cuidadoras y Cuidadores. Les entregaron mayor conocimiento en el área de la salud, como kinesiología, fonoaudiología, psicología, entre otros términos de salud, y también en el trabajo social. Vamos a revisar más detalles en la siguiente nota. Sin lugar a duda, una experiencia a replicar. Vamos a organizar nuevas escuelas de cuidadores y en ese sentido también, por supuesto, estamos bien esperanzados con el trabajo colaborativo que podamos desarrollar con el Ministerio de Desarrollo Social a través del SENAMA,
en el sentido de que, por ejemplo, este programa que hoy día abarca cerca de 50 personas que se están hoy día favoreciendo, en el nuevo convenio, que tal como lo hemos solicitado, ya se aumentaría a 71. Por supuesto que creemos que tenemos que seguir avanzando mucho como comunas, sobre todo comunas pequeñas, que quizás no tenemos todos los programas, las posibilidades. Entonces, sin lugar a dudas, es importante que las autoridades de gobierno puedan estar presentes en una comuna como la nuestra. Justamente desde el municipio, con nuestro alcalde Cristian Gross, se ha implementado esto porque consciente de la necesidad del apoyo permanente, porque al final el cuidador incluso es más que un apoyo, ¿ya? Es un elemento fundamental para que justamente la familia pueda ir integrándose a lo que es la rutina cotidiana, tener en lo posible, digamos, una normalidad en su funcionamiento. Y el día de hoy nosotros justamente terminamos esa etapa de formar a aquellos cuidadores que van a venir a complementar en el cuidado que tienen los hogares hacia aquellas personas que están, digamos, con problemas de discapacidad o de movilidad. Una motivación del Servicio Nacional del Adulto Mayor poder estar en terreno, poder ver cómo a través del municipio, los alcaldes, el alcalde de Los Vilos gestiona la capacitación de cuidadores y cuidadoras dentro de la nueva administración. Está el eje del Sistema Nacional de Cuidado, en donde se da una relevancia, importancia a todas aquellas personas que requieren de cuidado y también para quien cuida. Entonces, en ese sentido, es muy importante estar en el terreno. Tuve la oportunidad también de visitar a una persona mayor que recibe estos servicios en el domicilio y escuchar de su propia experiencia lo que ha significado para el impacto de esa vida, de esa persona mayor que vive sola, estos programas que nos acercan, que entregan cuidado y que permiten la cercanía. Es un desafío seguir creciendo en programas como este para que aportemos desde el Servicio Nacional del Adulto Mayor a través del Ministerio de Desarrollo Social el deber de cuidado y una vejez digna para nuestras personas mayores. Para mí es una excelente experiencia para certificarme como cuidadora, ya que estoy cuidando a un adulto mayor. He cuidado a adultos mayores y como experiencia ha sido notable, porque nos han enseñado tanto a cuidar a adultos mayores como a cuidarnos nosotros mismos para poder brindar una mejor calidad de vida a nuestros cuidados, personas que estamos cuidando. Vamos a ir a nuestra sección de afiches para revisar lo más destacado de la jornada. Muchas actividades que se vienen este fin de semana y la próxima semana para que ya se vaya anticipando. Así que tome lápiz y papel, anote junto conmigo todos los detalles que le vamos a mostrar a continuación. Tenemos, bueno, lo principal es que se adelantan las vacaciones de invierno, se extienden, mejor dicho, desde el 30 de junio al 25 de julio, esto es desde Arica y Parinacota a la región de Los Lagos. En cambio, en Aysén y Magallanes inician el 7 de julio hasta el 1 de agosto. Esto contempla los días más fríos del año, por supuesto, y sobre todo con lo que se está viviendo con esta expansión del virus sincicial en los colegios, sobre todo en los jardines infantiles. Se mantendrá el servicio de alimentación durante los días y en las regiones que se extienda las vacaciones del 30 de junio al 8 de julio. Así que si tiene alguna beca alimenticia o algún plan de alimentación, no se preocupe, que sigue estando considerado en el periodo que no era de vacaciones. Recordemos que las vacaciones comenzaban el día 9 de julio del presente año. Continuamos revisando los afiches de la jornada meditación con cuencos de cuarzo. El próximo sábado 25 de junio, desde las 11 de la mañana en el Faro Monumental, se llevará a cabo esta actividad de meditación. Debes llevar una frazada o una toalla. Si quieres saber más información, al más 569-5617-9142 o en www.cuencos.cl.
Eso es para quienes gustan de la meditación y, por qué no, es un regalo para el alma, meditación con cuencos el próximo fin de semana. Seguimos revisando más porque tenemos gobierno en terreno. La delegación presidencial regional de Coquimbo y la delegación de La Pampa estarán en terreno con los siguientes servicios: vacunación COVID e influenza, Móvil Chile Atiende, Seremi de Gobierno, Cercotec, Sense, FOSIS, Delegación Municipal de La Pampa, Subsidio de Agua Potable, CESFAM Cardenal Caro, Seguridad Ciudadana, Oficina de la Mujer y Equidad de Género, Academia de Peluquería Old Abbott y Fundación de la Familia. Esto es mañana, jueves 16 de junio, desde las 10 de la mañana, Junta de Vecinos Guacharalume, ubicada en calle principal, sitio 26 La Serena. El Instagram es Gov en Terreno y en Twitter también lo puedes encontrar como Gov en Terreno. Tenemos otra actividad para este Día del Padre. Si aún no tienes el regalo perfecto, puedes ir este viernes y sábado 17 y 18 de junio de 11 a 6 de la tarde a la Feria Feliz Día del Padre en Lomas de Cerro Grande. Queda precisamente en Solar de Cerro Grande hasta el fondo, donde ya no hay más camino. Ahí estará ubicada esta actividad en el Strip Center Sendero del Milagro. Regalos, cosmética, vestuarios y alimentos naturales, baile folclórico, las 2:30 con la colaboración de la delegación municipal. Ya lo sabes, Solar de Cerro Grande hacia el fondo estará toda esta actividad del día viernes y sábado. Coquimbo promueve el deporte y la vida sana. Los días jueves hay las siguientes actividades. Todo comienza a partir de las 9:30 de la mañana, las siguientes actividades que voy a mencionar: entrenamiento funcional, baile entretenido, voleibol playa, mini tenis y fútbol playa. A las 11 de la mañana hay actividades para el adulto mayor. A las 2:30, tenis de mesa en el Colegio Santa Marta Manuel Rodríguez 2110. Y a las 5 de la tarde, atletismo paralímpico en Santiago Trigo 485. Y el día viernes también hay actividades de vida sana y los revisamos a continuación. Fútbol adaptado a las 3 de la tarde en el Complejo Freddy Carvajal, Avenida Portugal 502. Tenis de mesa a las 5 de la tarde en el Gimnasio Techado de Tierras Blancas, Talca 1145. Y fútbol femenino adultas a las 20:30 horas en el Parque Urbano de Tierras Blancas, José Miguel Castillo, sin número. Continuamos revisando. Este sábado 18 de junio está la batalla de freestyle, la final de Coquimbo, en la Plaza de las Américas desde las 3 de la tarde, evento para todas las edades. Continuamos revisando porque tenemos más para que no se pierda ningún detalle de las actividades que hay, como por ejemplo sala de microcine, la Corporación Cultural Municipal de Vicuña, ubicado en Chacabuco 334, entrada liberada. Hay películas el día de mañana a las 7 de la tarde, Gran Avenida del director Moisés Sepúlveda, y el 23 de junio a las 7 de la tarde, Mosca del director Cristian Alwin y Martín Núñez. Todo lo puedes encontrar en el Facebook Vicuña Cultura, Instagram Vicuña Cultura y también en www.vicunacultura.cl. Todo está en redes sociales para que puedas revisar la información. Mientras que Novalle tienen una convocatoria abierta desde el 14 de junio al 5 de julio para participar junto al destacado artista visual Cayo Sama, quien guiará un proceso de creación colectiva que culminará con una instalación artística. Se va a realizar un trabajo formativo y de co-creación junto al artista que se desarrollará desde el 7 al 10 de julio en formato presencial. Aún tienes días para ser parte de esta convocatoria. Hasta el 5 de julio están abiertas las postulaciones. Tenemos también un recorrido guiado al Museo del Limarí, el Valle del Encanto, este sábado 18 de junio, de las 10 hasta las 2 de la tarde. Esto es parte del Centro de Extensión Cultural Municipal. También en Ovalle tenemos otro panorama más que revisamos a continuación en pantalla, porque se presentan Los Lastres, compañía Perro Muerto. Perdón, la obra se llama Lastres, de la compañía Perro Muerto, obra de teatro que se presenta este viernes 17 de junio a las 20 horas en el Teatro Municipal de Ovalle. En tmo.cl puedes encontrar las entradas, es gratuito, pero tienes que descargarla, y toda la información. Continuamos revisando Limarí Rock este sábado 18 de junio a las 7 de la tarde también en el Teatro Municipal de Ovalle. Todo lo puedes encontrar en www.tmo.cl.
Y también tenemos información de justicia móvil. Esto tendrán orientación y consultas sobre pensión de alimentos, divorcios, herencias, posesión efectiva, cuidado personal del niño o niña, eliminación de antecedentes, violencia intrafamiliar y despido injustificado y otro. Va a haber atención vía telefónica y en línea. Se entregará información, orientación y servicios judiciales que no requieren la presencia de abogados de todas las en todas las materias. Atención telefónica al 226-67-9524 o al 226-67-9564. Los horarios para las llamadas telefónicas los revisamos de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde y los viernes de 9 a 4 de la tarde. También está el programa en Facebook, programa de Justicia Móvil. Los horarios para el canal online de lunes a jueves de 9 a 5 de la tarde, los viernes de 9 a 4. Y las atenciones preferenciales por Zoom. Todo esto lo revisamos para que usted pueda tener todas las dudas, las consultas legales ahí a los teléfonos y a la página que le mostramos en pantalla. Continuamos con una información que tiene muy felices a los vecinos de Vicuña, específicamente la Casa de la Cultura, y quienes la utilizan porque se ha inaugurado un renovado espacio multifuncional para todos quienes gozan y disfrutan de las actividades de la Casa de la Cultura. Ya fue entregado, ya puede ser utilizado y revisamos todo a continuación. Los anuncios fueron realizados en el marco de una actividad en la Casa de la Cultura de Vicuña, junto a autoridades como el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Cedric Steinlen, los miembros del Consejo Municipal e integrantes de la comunidad cultural, artística y docente de la comuna. Una de las iniciativas es la habilitación del nuevo espacio multifuncional para la Casa de la Cultura Vicuña, proyecto que permitió la remodelación del patio principal con un piso nuevo de accesibilidad universal, apto para todo tipo de prestaciones artísticas, obras y adquisiciones financiadas por el Fondart Regional de Infraestructura por un monto de 12.600.000 pesos, sumado a un cofinanciamiento municipal de 4.600.000. Otro de los hitos fue la presentación del equipamiento integral y la extensión del uso de la Biblioteca Municipal de Vicuña número 22, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura de MINCAP en la convocatoria 2021. La propuesta tenía por objetivo fortalecer el funcionamiento del espacio, adquirir mobiliario y herramientas tecnológicas para fomentar la lectura y el diseño e implementación de una app móvil cultural, proyecto que contempló una inversión total de 18.700.000 pesos. Al respecto, al Seremi de las Culturas, Cedric Steinlen valoró la gestión cultural que está realizando Vicuña, algo que también ha sido reconocido a nivel regional. Estamos muy contentos y contentas en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, particularmente en nuestra seremía, de poder haber compartido en esta inauguración de tres proyectos de nuestro ministerio. Y les comenté al alcalde, le comenté a los invitados, a las invitadas, que estamos muy orgullosos de que una comuna de nuestra región, de la provincia del Elqui, tenga una gestión cultural como se merece los municipios y que dé frutos como los que hemos visto el día de hoy. No, ningún temor de que, al contrario, creo que para los niños ampliar las posibilidades de acceso a la lectura, a la información y a la cultura es algo maravilloso. El lanzamiento de la aplicación móvil, la cual promueve la vida y obra de la poeta nacida en Vicuña, Gabriela Mistral, fue una de las iniciativas más aplaudidas, dando una clara señal de lo importante que es acercar el legado de la novela de literatura aprovechando las herramientas digitales. Una aplicación que, en los próximos días, estará disponible para sistemas Android y iOS, plataformas que incluye material audiovisual, información histórica, juegos didácticos sobre Mistral y la vinculación con sitios de otras instituciones de interés cultural como la Biblioteca Pública Digital, el Museo Gabriela Mistral de Vicuña, entre otros. En un documento histórico que lo podemos ver en una app que es bastante simple, se puede obviamente bajar desde los celulares y eso significa para la educación y para aquellos que aún no conocen esta mujer extraordinaria, diferente a las demás, la mujer más trascendente en la historia de Chile, la verdad es que la puedan conocer de mejor forma.
En la ocasión también aprovechó de presentar la renovada imagen de la Casa de la Cultura, correspondiente a la restauración de puertas y ventanas del recinto, la cual data del año 1853, los nuevos colores con los que se pintaron las dependencias y la habilitación de 4 años públicos. Acciones en beneficio de la cultura que suman a la reciente inauguración de la primera sala de ensayo musical abierta y gratuita a las comunidades en toda la región de Coquimbo. Iniciativas que posicionan a la comuna de Vicuña con muy buenos ojos, destacando su fortalecimiento, la gestión cultural y la proyección de nuevos desafíos. Bueno, este nuevo espacio multiuso en la Casa de la Cultura de Vicuña viene también a ayudar a todos los vecinos a que realicen distintas actividades, sobre todo los más pequeños, con esta nueva aplicación que van a poder ellos experimentar todo lo que tiene que ver con la cultura en la comuna de Vicuña. Y nos quedamos hablando de los niños, ya tenemos a una invitada en pantalla, Claudia González, para hablarnos de Kumon, un método de enseñanza, un nuevo método de aprendizaje que viene desde Japón, pero ella es la indicada para explicarnos de qué se trata. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, Karen. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos hablando de Kumon, este método de estudio que tiene autonomía para aprender. Detrás de cámara conversábamos que, a pesar de que se adelanten las vacaciones, ya vamos a tocar ese tema, no va a incomodar el tema de que sigan aprendiendo porque su plan de estudio es totalmente diferente. Sí, la verdad es que en Kumon el aprendizaje no se detiene. Nosotros y nuestro material didáctico está pensado para que los alumnos de nuestra metodología puedan ir avanzando a su propio ritmo y a su propio paso todos los días del año, ¿ya? Por lo tanto, este cambio de vacaciones yo sé que puede perjudicar a muchas familias y se van a ver afectadas, pero con nuestra metodología de trabajo, la verdad, el aprendizaje no se detiene y los alumnos pueden ir progresando a medida que ellos lo van pidiendo y a medida que ellos van dándose cuenta de sus mismos progresos. Cuéntanos un poquito, bueno, vemos el logo de Kumon, algunas imágenes de lo que se vive dentro de las aulas de Kumon. ¿De dónde nace? Sabemos que lo poco que sabemos es que viene de Japón. ¿Cómo nace todo esto y cómo llega también a La Serena? Bueno, Kumon es una metodología de estudio, eso quiere decir que es una forma de hacer las cosas. Y la verdad proviene desde Japón, en la década de los 50, y esta es una metodología muy bonita, Karen, porque nace desde el amor de un padre hacia su hijo. El profesor Toru Kumon era profesor de matemáticas y la verdad tenía muchas dificultades cuando su hijo Takechi no le iba muy bien en matemáticas y tenía estas dificultades. Por lo tanto, el profesor Toru Kumon diseñó un material y unos ejercicios que eran autoinstructivos y que le permitían a Takechi ir avanzando sin la necesidad de estar siempre con monitoreo o sin necesidad de tener un profesor al lado. Por lo tanto, Takechi desarrolló independencia y desarrolló otros beneficios también de poder ir progresando a su propio ritmo. Así que la verdad es que esta metodología nace desde el amor. Y llega acá a La Serena a fines de febrero, como bien lo decías. Me comentabas previo, ¿y cómo tomas tú la oportunidad de ser orientadora de este método? Obviamente tienes que prepararte, tú eres profesora y traductora de inglés, tienes ambos títulos para ir viendo por qué llega Kumon a Claudia. ¿Cómo tomas este nuevo desafío? Y es como empezar de cero, porque algo que no se veía acá, no sé si están vistos en el país, pero al menos en La Serena no lo habíamos visto jamás. Sí, Kumon es una metodología de estudio que llega a La Serena a través de mi persona y la verdad requiere mucho estudio, ¿sí? Hay muchas horas de estudio detrás de esta formación como orientadora del método Kumon. Yo soy profesora de inglés y la verdad es que me encanta estudiar, por lo tanto es parte de algo que me gusta mucho. Así que no fue tan difícil poder seguir este camino en los estudios, ¿ya? Yo tomé esta decisión porque buscaba otra forma diferente y otra forma de poder ayudar y contribuir a nuestra sociedad y poder contribuir también a la enseñanza de nuestros niños con una forma diferente de hacer las cosas. Kumon está presente desde Arica a Punta Arenas, estamos muy orgullosos de eso. Y la verdad, el centro, la unidad de la ciudad de La Serena, estuvo algunos años acá, pero se había perdido
y yo lo retomo para poder empezar a implementar esta metodología con muchas familias de La Serena. Bueno, veíamos en imágenes recién, lenguaje, matemáticas e inglés son las principales asignaturas que se ven en Kumon. ¿Cómo es este método para diferenciarlo con las edades? ¿Desde qué edad hasta qué edad? ¿Y cómo se va tomando? Porque cada niño es un mundo, tiene que hacerlo a su ritmo. Cuéntanos un poquito. La verdad es que este método es un método individualizado de trabajo que queda bastante bien con alumnos preescolares, pero también nosotros tenemos alumnos de enseñanza media. Tenemos alumnos de tercero medio, de cuarto medio, que ellos están preparando una eventual prueba de transición o de acceso universitario. Y también tenemos nuestros alumnitos que son más pequeños, preescolares, que buscan un poco familiarizarse con el mundo del lenguaje y también con el mundo de los números, ¿ya? Cada plan es diferente. Esto es atención individualizada. Nosotros en nuestra unidad tenemos capacidad para atender solamente a 8 niños por sesión. Por lo tanto, el método Kumon requiere mucha atención y mucha individualización de los procesos de nuestros alumnos. ¿Cuántos alumnos hay en estos momentos trabajando en la sede de La Serena? Bueno, nosotros estamos muy contentos porque ya son más de 40 familias las que son parte de nuestra metodología y los alumnos han empezado ya a ver sus primeros progresos. Estamos alfabetizando a muchos de ellos y también un poco rellenando estos vacíos que quedaron de estos años de pandemia, que han sido muy, muy fuertes con nuestros alumnos. Bueno, es muy importante, lo hemos comentado en más de una ocasión, las lagunas que quedan luego de la pandemia, porque no muchos tenían quizás las posibilidades de acceder a internet y otros quizás no se les da el hecho de estudiar una pantalla virtual, sino que necesitan que esté alguien guiándolos. Y Kumon, bueno, trata de que agreguen esta autonomía a sus estudios y es difícil de lograr. ¿Cómo es este periodo? ¿Cómo pueden llegar las familias a acceder a Kumon para que nos cuenten cómo y dónde queda también, por supuesto? ¿Y cómo este proceso de llegar prácticamente desde cero e ir integrando este método? Bueno, Karen, en Kumon todo depende. Eso es un dicho que tenemos nosotros porque recibimos muchas familias que tienen alumnos, que tienen hijos que son extraordinarios, que buscan potenciarse y llevar su nivel de lenguaje o matemática o de inglés ya a niveles que van más allá de su grado escolar. O sea, nosotros tenemos alumnos que están en tercero, cuarto básico y ellos ven contenido de séptimo, de octavo básico, que son realmente talentosos. Y es a ese punto que nosotros queremos llevar a todos nuestros alumnos, a que ellos puedan de verdad trabajar y disfrutar el estudio de contenido que esté más allá de su grado escolar. Nosotros en este momento estamos ubicados en Avenida Juan Cisternas 2283, somos el local 4 y estamos justo debajo de la cafetería que está en el edificio Atrium. A 65 grados, ¿no? 65 para grados. Que la gente ahí se ubique. Sí, sí, debajo del edificio Atrium grados. Es bien conocido porque tiene distintas cosas, entonces ahí pueden. Ahí está el. Vamos a dejar unos segundos mientras nosotros conversamos. El código QR de acceso directo para que puedan hablar con Claudia, quien es la orientadora de este método y puede guiarlos para ver cómo acceder. Pero te preguntaba, ¿cómo es este proceso? Llega a los niños, algunos sabiendo mucho, otros quizás no tanto, y viendo el proceso y lo más importante, que puedan aprender autónomamente. Sí, la verdad es que es bien interesante porque los niños van floreciendo con esta metodología, pasan por varias etapas. El primer paso es hacer un diagnóstico que es totalmente gratuito y sin ningún compromiso. Y aquí los alumnos pueden, es como tomar una fotografía. Nosotros vemos qué nivel tienen los alumnos en las distintas asignaturas y a partir de eso generamos el plan de estudio. Por lo tanto, cada alumno es diferente, tiene sus individualidades y nuestro material didáctico tiene la particularidad que es autoinstructivo. El alumno no necesita estar 100% monitoreado para poder ir progresando en los niveles, porque la progresión es paso a paso. Se presenta un tema primero, se presentan ejemplos, se presenta la metodología y se va avanzando poco a poco.
si bien tienes, bueno, alumnos desde preescolar hasta enseñanza media, ¿hay un límite de edad? Por ejemplo, para aprender inglés, que quizás se quedaron estancados en algún momento y ya son adultos, ¿existe alguna limitancia o todos pueden ser parte? La verdad es que yo dejo la invitación abierta para toda la comunidad. Nosotros tenemos alumnos de todas las edades, alumnos adultos, que ellos participan del programa de inglés que se acomoda mucho a las personas que trabajan y que buscan un espacio de aprendizaje donde puedan avanzar a su propio ritmo y sin sobrecargas, además de lo laboral. Muy importante eso, porque hay quienes quizás no quieren tomar estos cursos de inglés que son online, quizás no saben cómo hacerlo. Bueno, Comun es un espacio que es abierto para toda la comunidad. Vamos a tocar un tema, vamos a seguir hablando de Comun, por supuesto, pero la extensión de las vacaciones, que fue una noticia desde el día de ayer para todas las regiones. Hay una división en cuanto a las regiones, si tenemos la imagen, si no, lo vamos a conversar. Ya sería como un mes, bueno, ahí tenemos, comienzan las vacaciones desde Arica y Parinacota, Los Lagos, desde el 30 de junio de este mes hasta el 25 de julio, prácticamente un mes de vacaciones. Bueno, en Aysén y Magallanes del 7 de julio al 1 de agosto. Tiene que ver más que nada con las enfermedades y lo que está ocurriendo en los colegios, el virus sincicial, entre otros, que tiene afectando a los más pequeños del hogar. Cuéntanos un poco, tú como profesora, madre, tienes un pequeño que estaba en el jardín, tras de cámara me comentaste que tuviste que retirarlo por lo mismo. Se están enfermando mucho los niños, quizás más que en otras ocasiones que otros años. Sí, estuvimos en una burbuja por mucho tiempo y ahora todas estas enfermedades virales están presentes en todos nuestros contextos laboral, educacional, etcétera. Por lo tanto, nosotros como familia decidimos que nuestro hijo vamos a privilegiar el estudio en casa. Así que mi hijo Pablito, él estudia lenguaje e inglés por el momento usando la metodología de Comun, y la verdad a él le gusta mucho, se entretiene. Las sesiones con los preescolares son muy cortitas para que no se asusten, y es el tiempo preciso exacto que un preescolar puede tolerar y puede disfrutarlo. Mira, diste en el clavo mientras mezclamos ahí los temas, porque eso no habíamos comentado, cuánto duran las sesiones, porque a veces hay niños que dicen, pero si ya estoy en el colegio, ¿por qué voy a ir 10 horas más, no sé, a otro lugar? O una, dos horas, si ya tuve esa carga en el colegio, o los mismos papás lo hubieran mandar a estudiar más. ¿Cuánto duran las sesiones? Sí, las sesiones son bien, bien cortas, en el sentido de que al principio nosotros buscamos que el alumno se entusiasme, que tenga un sentido de logro, que pueda cumplir estas pequeñas metas a corto plazo, y va a ir aumentando progresivamente hasta llegar a un equilibrio que sea su punto ideal de estudio. ¿Ya? Nosotros entendemos que hay alumnos de enseñanza media que pueden tolerar y pueden estudiar 40 minutos seguidos de manera concentrada. ¿Ya? También entendemos que hay alumnos que no lo pueden lograr, y nos vamos adaptando, vamos retrocediendo, vamos reevaluando y vamos viendo cómo este alumno puede ir progresando, no solo académicamente, sino que también con su capacidad de concentración, con su capacidad de ejecución de tareas, también con su capacidad de poder resolver ejercicios más complejos e ir avanzando en este camino. Bueno, estamos viendo nuevamente el video, y es muy importante, de a poquito, primero algunos minutos, los preescolares, como bien lo decías, no, su cerebro todavía está en formación donde no reciben tantos minutos o horas seguidas de aprendizaje. Ellos todo lo ven a través del juego, 10, 15 minutos, y eso es lo que entrega Comun. Estamos viendo hoy, ya para ir finalizando nuestra entrevista, el QR donde pueden acceder directamente para comunicarse con Claudia, que les dé todos los detalles. La evaluación es totalmente gratuita, sin compromiso pueden hacerla si les interesa o no. Ahí pueden contactarse. Bueno, invita a Claudia, a toda la gente que sea parte de Comun. Sí, muchas gracias, Karen. Dejo la invitación hecha. Tenemos campaña de matrícula gratis hasta el 20 de junio. Por lo tanto, los invito a todos, ahora que vamos a tener este periodo extenso de vacaciones de invierno, a que puedan un poco recuperar el tiempo y preferenciar el estudio en casa para llegar con todo al segundo semestre. Así que les dejo la invitación hecha.
Muchas gracias, Claudia. Algo que quizás no estábamos acostumbrados y puede servir para que nuestros niños exploten al máximo su inteligencia y que sea a su ritmo y de manera autodidacta, y vayan aprendiendo también la autonomía que tiene que ver con estudiar y que les va a servir, por supuesto, a futuro, sobre todo cuando entran a la universidad. Muchos niños les cuesta tomar ese ritmo porque no tienen la autonomía para estudiar. Te agradezco, Claudia, una vez más, y nosotros nos vamos a una pequeña pausa comercial y a la vuelta regresamos con todo el deporte junto a Carlos Araya. Clínica Dental Val. En pleno centro de Coquimbo encontrarás odontología integral y al mejor servicio. Los mejores precios de la zona con descuentos para afiliados a FONASA. Limpiezas, flúor, blanqueamientos, prótesis y ortodoncia. Evaluación sin costo. Visítanos en Aldunate 1598, oficina 10, segundo piso en Coquimbo. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp más 569-4712-5539. Clínica Dental Val, odontología integral. En Chile ha nacido una gran innovación, Mogand, un videojuego educativo que enseña empatía, colaboración, ética y fortalece la autoestima de los adolescentes. Ayuda a profesores, psicólogos y orientadores a mejorar sus habilidades para afrontar contextos educativos complejos. Mogand es lo que los colegios necesitan para resolver los desafíos socioemocionales de hoy. Mogand, conecta, comparte y aprende. Contáctanos. Cielcom, todo en tecnología. En La Serena y Mall Vivo Coquimbo. Conoce el sector ferretería y de instrumentos musicales. Lo nuevo en electrónica y relojería. Y el mejor sonido en Cielcom. Ven y disfruta de todo en entretención. Iluminación para proyectos LED. Audio profesional. Drones y accesorios. Encuentra una amplia oferta en luminarias. Todo en Cielcom. Encuéntranos en O'Higgins 439 en La Serena y en Mall Vivo Coquimbo. También en www.cielcom.cl. Para las compañías es muy importante contar con la farmacia Punto Blanco y que esta sea la base de todas las farmacias que puedan tener los dueños. Me refiero a las farmacias Punto Blanco como la mejor que hay aquí en la zona. La atención de las personas que trabajan aquí es excelente, muy bien atendido, los precios son económicos. Farmacia Punto Blanco, siempre contigo. Estamos de regreso luego de una pequeña pausa comercial y, como ya es tradición de los días miércoles, todo el fútbol lo hablamos junto al periodista Carlos Araya. Carlitos, ¿cómo estás? Muy bien, Karen. Frío día miércoles y seguimos con la actualidad deportiva. Está bastante complejo el tema en Club Deportes de la Serena Femenino. Tenemos lo que va a ser el inicio de la Copa Chile. Hay varias noticias. ¿Podríamos ya dar comienzo a este bloque deportivo? Sí, vamos a hacer un resumen de lo que hablaremos hoy, porque comienza la Copa Chile, donde estará Club Deportes de la Serena, Coquimbo Unido y Provincial Ovalle. Sigue la polémica en el Club Deportes de la Serena en su rama femenina. Y Coquimbo Unido en su rama femenina también comienza una nueva era con la segunda división, que también van a comenzar a jugar. Vemos en pantalla, bueno, ya cómo se están preparando para lo que sería la Copa Chile. Sí, tras lo que fue la gira asiática de la selección, el campeonato nacional se encuentra aún paralizado, pero el fútbol va a volver con lo que va a ser este inicio de la tercera fase de la Copa Chile, donde los clubes de la región van a tener una gran participación en estos duelos. Partimos con Club Deportes La Serena, quien se mantiene en su proceso de intertemporada previo a lo que va a ser el enfrentamiento ante Universidad de Concepción, partido que se va a disputar este día sábado 18 de junio a las 17:30 horas en el Estadio Esther Roa de Concepción. Bueno, se supone que lo que hablamos la semana pasada era que para este duelo se esperaba que ya Deportes La Serena tuviera algunos refuerzos confirmados. El propio Pablo Marini habló de eso hace algunos días, pero hasta el momento la dirigencia no ha confirmado nombres y Club Deportes La Serena se presentaría con los mismos jugadores que finalizó el campeonato nacional.
Bueno, estamos viendo el afiche en pantalla del inicio de esta tercera ronda Copa Chile. Club Deportivo Universidad de Concepción versus Club Deportes La Serena, como bien decías, este sábado 18 de junio a las 5:30 p.m, con todo iniciando esta tercera rueda de la Copa Chile. Vemos en imágenes cómo se están preparando también en lo que sería este descanso, una pausa activa. Sí, hasta el momento no se han dado indicios de la formación que presentaría el Club Deportes La Serena, sin embargo quizás la principal duda sería la presencia de la titularidad de Zacarías López. Recordemos que el portero granate se encuentra con la selección y viene en estos momentos viajando desde Asia, viaje que es bastante extenso, por lo cual, de acuerdo a su llegada a la región, se vería si participa o no como titular en este duelo que se va a disputar en la región del Biobío. Bueno, sería una gran baja si Zacarías López no se encuentra en el cuadro granate como titular. Sabemos que es una de las figuras que mantiene al equipo, pero también esto es lo que se lleva por también estar disputando partidos defendiendo a la selección chilena. Sí. Pasamos a Coquimbo Unido, donde el complejo Las Rosas mantiene este proceso de intertemporada. Recordemos que Coquimbo Unido, ahí vemos en imágenes a los dos nuevos refuerzos. Se espera que tanto Ignacio Geraldino como Sebastián Galani puedan sumar minutos en el cuadro dirigido por Patricio Graf. Recordemos que Coquimbo Unido va a viajar hasta Santiago para enfrentar a Melipilla, duelo que se va a disputar el día domingo 19 de junio a las 12:30 p.m. en el Estadio Municipal de La Pintana. Hasta el momento tampoco hay una formación confirmada, Patricio Graf no ha indicado nombres, pero como mencionaba anteriormente, se espera que tanto Geraldino como Galani, que retorna a Coquimbo Unido tras su paso por Universidad Católica y Universidad de Chile, puedan sumar algunos minutos en lo que va a ser el inicio de la participación del cuadro pirata en esta Copa Chile. Bueno, estamos viendo imágenes de lo que ha sido esta preparación para enfrentarse el día domingo a las 12 del día. Tenemos más... Podríamos, director, mostrar el afiche de lo que va a ser el duelo, porque ya se confirmó por parte desde el cuadro de Melipilla que el duelo se va a disputar solamente con hinchada local, para que en el caso de quienes hinchas de Coquimbo quisieran viajar, no van a poder entrar al estadio porque solamente se disputará con público local. Bueno, tenemos el afiche entonces este domingo a las 12:30 de la tarde en Municipal de La Pintana. Melipilla versus Coquimbo, solo público local. 100 primeros papás gratis, inscribe a tu papá en nuestra tienda. Bueno, es la tienda que está auspiciando el partido. Recordemos que el día domingo también es el Día del Padre. 400 preventas con la Galería Aluca, venta presencial y en punto ticket. Pero recordamos, solo para el público de Melipilla. Sí. Y pasamos al quizás el cuadro sorpresa de esta Copa Chile, porque tenemos en pantalla a Provincial Ovalle. Hemos ido hablando semanas anteriores de Provincial Ovalle, que va liderando la zona norte de Tercera División A, y ha sido la sorpresa en esta Copa Chile. Logró avanzar de fase e ingresar a la fase donde va a tener un duro rival, porque tendrá que viajar también hasta la capital para enfrentar nada más y nada menos que a Unión Española, uno de los participantes y activos del campeonato nacional. Está tercero en la tabla y va a ser un duro encuentro para los dirigidos por Ricardo Rojas. Lo que sí, se confirmó que para el partido de vuelta se va a disputar en el Estadio Diaguita de Ovalle, que va a ser la próxima semana. ¿Qué se espera por parte de Provincial Ovalle? Repetir quizás la histórica campaña del club Ovalle en la Copa Chile 2008, donde logró eliminar a clubes como Deportes La Serena, Coquimbo Unido, Cobresal, Colo-Colo, Huachipato, y lograr este segundo lugar en ese torneo donde cayó en la final a Universidad de Concepción. Esperemos que a Provincial Ovalle le vaya bien y pueda tener una grata participación en esta Copa Chile. Vamos a revisar el afiche, porque también juegan este domingo en el Estadio Santa Laura, Unión Española versus Provincial Ovalle. Este domingo 19 de junio a las 6 de la tarde en el Estadio Santa Laura, como ya les comentábamos. Bueno, ese es el afiche de lo que se vivirá este fin de semana. Me gustaría en sí hacer una crítica a lo que es por parte de la organización de la NFP. Bueno, hay un proceso de transmisión televisiva y solamente se van a transmitir algunos de los partidos. En el caso de los partidos de tanto Deportes La Serena como Coquimbo Unido y Provincial Ovalle, no van a ser transmitidos por televisión, y claramente hay un dejo de molestia por parte de los hinchas, teniendo en cuenta que no es barato pagar el tema de la transmisión para ver los partidos del Fútbol Nacional, y que no se transmitan es complejo. Bueno, no es primera vez que sucede esto.
En otras oportunidades también se hace la selección de los partidos a transmitir, a veces por coincidencia de horarios o simplemente porque creen que no sería tan visto por los telespectadores. Vamos a cambiar de tema con algo que ya llevamos más de una semana conversando. Tiene que ver con las negligencias que se están viendo dentro del Club Deportes La Serena en rama femenina. Hay varias denuncias, echaron a una de las jugadoras y esto sigue creciendo y vamos a comentarlo ahora junto a Carlos. Sí, sigue la crisis en Club Deportes La Serena. Ha sido una escalada de sucesos, partiendo por lo que fue en un principio y que mencionamos la semana pasada con el despido de Paola Hinojosa. Bueno, si le podemos mencionar también como despido, teniendo en cuenta que no trabajaba con un contrato fijo en Club Deportes La Serena. Y esto generó una serie de reacciones por parte del cuadro granate y de sus jugadoras, quienes el fin de semana tenían que viajar hasta el norte para enfrentar a Deportes Iquique, partido que fue posteriormente suspendido por la NFP, teniendo en cuenta todo el conflicto que se está viviendo. Es más, las jugadoras de Club Deportes La Serena, en conjunto con la ANJUF, Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, entregaron un comunicado, una declaración pública, donde expresan las diversas molestias y los petitorios que tienen para poder retornar a disputar encuentros. Recordemos que las jugadoras de Club Deportes La Serena en estos momentos se encuentran en un paro indefinido. Vamos a leer entonces esta declaración pública: debido a la situación actual que vivimos como jugadoras de Club Deportes La Serena, es nuestra obligación y deber exponer lo siguiente. Recordemos también que la presidenta de la ANJUF fue quien dio declaraciones inmediatamente luego del despido de Paola Hinojosa. De forma mayoritaria apoyamos y respaldamos en todo aspecto a la exjugadora Paola Hinojosa, quien fue desvinculada o apartada del plantel debido a que se expresó libremente a través de sus redes sociales privadas. Estamos en contra de dicha desvinculación por no haber un contrato escrito de por medio y por la manera en la que se llevó a cabo. Bueno, en el punto 2 se habla de que queremos exponer y hacer públicos los malos tratos constantes respecto a toda la temporada anterior y la actual de nuestro cuerpo técnico hacia nosotras y hacia un integrante del cuerpo técnico. La mayoría de las jugadoras y dicho trabajador han sufrido violencia psicológica, tal como humillaciones, denigraciones, burlas, descalificativos, castigos y rumores, lo que causa miedo y malestar en las jugadoras, incluyendo algunas de la categoría sub-19 que sienten temor con el solo hecho de entrenar con el primer equipo femenino. También otro punto expresan: como futbolistas hemos ido perdiendo la ilusión de realizar una buena temporada debido a los resultados que hemos obtenido. La única respuesta que nos ha dado el director técnico sobre los resultados es que a él no se los exigen y que verdadera competencia será cuando peleemos el descenso. Estos dichos nos hacen sentir desamparadas y desmotivadas por la poca dedicación al trabajo que ellos llevan a cabo. Además, las jugadoras manifiestan el reiterado abandono por parte de la dirigencia con la categoría femenina, pues quienes siguen disputando no han mostrado por ejemplo, medidas básicas, el hecho de contar con un recinto deportivo para la competencia y recinto con luz y agua. Eso está claramente reflejado en lo que sucedió durante esta semana, porque fue el propio Director Nacional del Trabajo a visitar las instalaciones del Complejo Deportivo Los Llanos, y hay una imagen que se ve a este dirigente conversando con las jugadoras, y se ve claramente el entrenamiento en horario de la tarde sin luz. Estamos viendo ahí imágenes en pantalla. Bueno, esto es también otra de las críticas que se vinieron haciendo, y este video se ha viralizado a través de redes sociales porque jugadoras de la sub-19 del Club Deportes La Serena denunciaron que el día de ayer en el complejo, en este recinto de entrenamiento que es el Parque Espejo del Sol de las Compañías, llegó al entrenamiento el director técnico del plantel mayor, Wilson Frey, buscando jugadoras para lo que será este próximo duelo frente a Audax Italiano. ¿Qué manifiestan las jugadoras de la sub-19? Que el propio Wilson Frey, como se ve ahí en imágenes, estaba con una libreta anotando nombre y respuesta de cada jugadora. Y están obviamente con el debido miedo de lo que será, de que sean desvinculadas y no aceptan jugar el duelo frente a Audax Italiano. Bueno, estas son imágenes también de la situación que se encuentran las jugadoras al entrenar, como bien decíamos, sin las medidas básicas, sin luz. Lo hemos recalcado, lo hemos dicho, también se decía que no las permitían utilizar el estadio de la Apartada. Bueno, está más que claro, si ellas tienen que entrenar a altas horas de la tarde, cuando ya está, sabemos que se oscurece a las 6 de la tarde, está totalmente oscuro, y ellas tienen que realizar todo sin luz y tienen que rendir de igual forma.
Me gustaría también hacer un alcance, no sé si el director podría colocar nuevamente el video del entrenamiento de la sub-19, porque generalmente Club Deportes La Serena, las pocas veces que su dirigencia ha hablado, ha manifestado que cuentan con centros de entrenamiento de alto rendimiento, de que hay un carácter de preocupación por las diferentes ramas. Y yo les puedo mencionar que ese lugar donde la sub-19 está entrenando no está en las condiciones aptas para eso, para ello. Esa cancha de pasto sintético no ha tenido su césped cambiado desde que se inauguró el Parque Espejo del Sol y no está en las condiciones mínimas. Es netamente solo caucho y las jugadoras de la sub-19 arriesgan lesionarse en este recinto. Este recinto es prácticamente utilizado todos los fines de semana por los clubes amateur en los torneos locales de los diferentes sectores de las compañías. Y además es una cancha que no cuenta con las medidas oficiales que estipula la FIFA. Por ende, cuando Club Deportes La Serena habla de las mejores condiciones para jugadoras, ¿de qué estamos hablando si las tienen entrenando en un recinto que además es municipal y que no ha sido refaccionado desde su inauguración? Claro, es una cancha de barrio, por decirlo de una manera más coloquial. No están las condiciones, lo hemos repetido en más de una ocasión. Esperemos que esto escale a la manera que se regule y de partida. Si no están jugando con contrato, eso ya habla de lo mal que está trabajando la dirección técnica de la rama femenina, no solo en la titularidad, sino que también en las ramas inferiores, como estábamos viendo, sub-19. Vamos al otro lado de nuestra conurbación, hasta Coquimbo, porque Coquimbo Unido va a jugar en su segunda división, rama femenina también. Bueno, estamos viendo algunas de las imágenes también de lo que tiene que ver con Deportes La Serena, pero más de lo que hemos dicho, es un poco más de lo mismo. Me gustaría hacer un alcance, tanto con esta imagen y con otra cosa que quiero mencionar. Hasta el momento, el duelo frente a Audax Italiano se encuentra programado para el día domingo 19 de junio a las 11 de la mañana, partido que se va a disputar en el Complejo La Alpina. Lo más probable es que el duelo se vuelva a suspender teniendo en cuenta las condiciones en las cuales está el Club Deportes La Serena, de paro indefinido, y lo que fue también que la sub-19 se va a sumar a este paro para obviamente apoyar a las jugadoras por todo lo que han vivido. Sin embargo, el conflicto ya alcanzó ribetes políticos, porque el día de ayer, no sé si el director me puede mostrar en imagen, la publicación en redes sociales del gobierno regional manifestó que van a intervenir en la... Bueno, estas son declaraciones que dio al diario El Día. Bueno, aquí están las imágenes, muchas gracias director, donde el gobierno regional manifiesta que la gobernadora Cris Naranjo y el Consejo Regional de Coquimbo acuerdan por unanimidad abordar la grave situación que afecta al plantel femenino de Club Deportes La Serena. Se invitará a las jugadoras y al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Coquimbo para escuchar y brindar soluciones a las demandas exigidas por las deportistas. Claramente ya alcanzó ruidos políticos y esta mañana en el diario El Día dio declaraciones tanto Cristian Rondanelli, consejero regional, como la propia gobernadora Cris Naranjo, las cuales pasamos a revisar a continuación, donde el propio Cristian Rondanelli habla de que buscó proponer este tema en la Comisión de Deportes y poder recibir a los dirigentes del club y a la Seremi de la Mujer para ser garantes de que se les mejoren las condiciones en que ellas desarrollen su labor. Debe haber un compromiso por parte del club en destinar recursos a la rama femenina. Declaraciones en que salieron el día de hoy en el diario El Día por parte de Cristian Rondanelli, consejero regional de Coquimbo. Bueno, y también se manifestó la gobernadora regional Cris Naranjo argumentando que las jugadoras han sido agredidas, si bien no físicamente, en sí en su manera de actuar por parte de los dirigentes que han estado discriminándolas. Creemos que esta actitud que no se puede generar en estos tiempos. Claro que es una actitud que no se debe generar en estos tiempos, que tanto se ha luchado por la equidad de género y sobre todo nuestra región, que se ve bien activa en ese tema. Esperemos que, bueno, ahora que escaló un poco más allá, se pueda llegar a buen puerto, pero hasta el momento las cosas siguen igual. El partido no se ha cambiado, pero sabemos que las muchachas están en amparo. Como les decía, tenemos que ir ya, por honor al tiempo, al cuadro de Coquimbo Unido, perdón, de la segunda división, que también se va a batir a duelo. Sí, situación bastante diferente a la que se vive en Club Deportes La Serena, es lo que se ve en Coquimbo Unido, donde, como vemos en imágenes, las chicas cuentan con las instalaciones pertinentes para poder realizar su labor futbolística. Y además, esta semana comenzará el ascenso femenino, donde Coquimbo Unido va a tener una gran participación. Las piratas van a buscar el ascenso a primera división
en un campeonato que cuenta con 21 equipos y que se va a dividir en 4 grupos zonales, de acuerdo a la división geográfica, y Coquimbo Unido compartirá grupo con San Marcos de Arica, Cobreloa y Deportes Copiapó. Sí, hoy juega, el día domingo 19 a las 10 de la mañana juega frente a Deportes Copiapó, el próximo partido en el estadio Luis Valenzuela de Hermosilla, es lo que estamos viendo en imágenes, como bien decías, para el ascenso femenino se está preparando con todo y como tú decías, bien distinta es la situación que vive un equipo que incluso está en segunda división hasta el momento en comparación a uno que busca rendir en primera y no tiene las mismas condiciones, la misma ayuda, el mismo aguante que tiene Coquimbo Unido. Sí, esperemos que Coquimbo Unido pueda tener una gran participación. El año pasado las muchachas tuvieron la opción de disputar las semifinales de este torneo, cayeron ante Huachipato y no pudieron lograr el ascenso a la División de Honor. Y esperemos que este año sí lo puedan realizar. Recordemos que el cuadro de Coquimbo Unido cuenta con incluso varias seleccionadas que van a ser parte de la Roja Sub-17 y que va a disputar el Mundial de la India durante este año. Vamos a estar con toda esa información latente. Este fin de semana se vienen muchos partidos para la región, tanto rama femenina como la rama masculina. Y vamos a estar ahí al pie del cañón para el próximo miércoles entregarle todos los detalles. Sí, y vamos a cerrar este bloque deportivo con lo que es la tercera división, porque se sigue disputando el campeonato y hubieron diversos resultados en lo que fue este fin de semana cargado de fútbol en esta división, que es bastante atractiva y que ha tenido y que cuenta con la participación de equipos regionales. No sé si el director puede colocar en pantalla lo que fueron los resultados de este fin de semana, porque Provincial Ovalle, actual líder de la tercera división A, viajó hasta la capital y derrotó por 4-0 a La Pintana Unida. Por su parte, en el duelo de equipos regionales, Unión Compañía viajó hasta la provincia del Choapa y logró un triunfo frente a Brujas de Salamanca. Y con respecto a Tercera División B, el Club Social y Deportivo Valle rescató de local un empate frente a FC de Conchalí. Pasamos a revisar lo que es la tabla de posiciones en Tercera División A, donde Provincial Ovalle se mantiene como el líder exclusivo de la zona norte con 18 puntos y este fin de semana no disputará duelos. Estaba programado el duelo frente a Brujas de Salamanca, sin embargo será suspendido teniendo en cuenta la participación de Provincial Ovalle en la Copa Chile. Sin embargo, Unión Compañía sí mantendrá su participación, recordemos que se encuentra en el tercer lugar y viajará hasta el norte para enfrentar a Municipal Mejillones el sábado 18 de junio a las 16 horas. Pasamos a revisar la tabla de Tercera División B, donde Club Social y Deportivo Valle se mantiene en la tercera posición con 15 puntos y tendrá un gran desafío este fin de semana porque deberá viajar a la capital para enfrentar a Simón Bolívar, cuadro que se encuentra en la segunda posición. Recordemos que si el Club Social y Deportivo Valle derrota al equipo de la capital en su visita, podrá alcanzar el segundo puesto teniendo en cuenta la diferencia de goles que llevan los de la provincia del Limarí. Bueno, tenemos ahí la tabla y todo lo que se viene para este fin de semana. Como les decíamos, vamos a estar revisando todos los resultados la próxima semana. Esto ha sido todo en el ámbito deportivo por hoy. Te agradezco, Carlos, una vez más actualizarnos en todo lo que tiene que ver con el deporte en la región. Se van a venir más sorpresas, por supuesto, y la próxima semana vamos con más. Te agradezco, Carlos. Nos vemos el próximo miércoles. Y a ustedes también nos vemos el día viernes en una próxima edición de nuestro informativo. Cuídese, que esté muy bien. El acontecer más importante de la región de Coquimbo, véalo en V Noticias, un informativo local con periodismo serio, responsable y comprometido con la verdad.